Muy buenas tardes a todos aquí en la rama tenemos tres personas y yo cuatro pero somos ya más que suficientes porque un maestro dijo mientras seáis tres yo estaré con todos vosotros por lo tanto vamos a empezar como si la sala estuviera llena y vosotros desde el zoom estáis llenando también esta sala con vuestra con vuestra asistencia vamos a hablar pues de lo que representa la meditación para todo estudiante de teosofía. Vamos a tocar, van a salir puntos muy interesantes que ayudarán a aquellas personas que de alguna manera intentan bucear en eso que llamamos meditación. La verdad, en mayúsculas, es el ideal de los teósofos y debemos obtenerla mediante una entrega total y absoluta. Pero, como todavía no hemos llegado a este punto, deberíamos empezar poco a poco a percibirla a través del estudio de nuestra literatura teosófica. Pero la verdad de la revelación última solo podrá aprenderse desde uno mismo y dentro de uno mismo, mediante la interiorización, la indagación de sí mismo o la meditación. A la meditación no se la puede considerar como un fin en sí mismo, sino como uno de los instrumentos con los que ha de alcanzarse el verdadero fin. Entre los valores de la meditación está el que hace bucear a la conciencia a un nivel más profundo, permitiendo así que el hombre viva hacia su centro y no solo desde su superficie. Lo importante es que el resultado de las reacciones físicas de sus sentidos no dominen totalmente su actitud como lo hacen con las de un animal. La mente empieza a gobernarlas. Esto conduce cada vez más hacia el control de sí, el conocimiento de sí y la pacificación de sí. Existe en nuestra enseñanza un principio teosófico oculto que podemos saber que es limitado por lo que somos actualmente. Un hombre profundo puede conocer una verdad profunda, pero un hombre superficial nunca. Realmente esta es una de las razones para encarar seriamente la práctica de la meditación. La meditación es meramente una forma práctica sencilla que los occidentales en su mayoría no estamos demasiado familiarizados para entender. ¿Qué podría ser más simple para nosotros decir si miramos dentro de nuestro corazón y mente con bastante profundidad y tiempo? Como para penetrar dentro del tumulto de los deseos que diariamente distraen nuestra atención, tal vez entonces descubriríamos la paz. Cuando la mente se distrae con lo que la rodea, no puede percibirse. Cuando el cuerpo la distrae, también se le impide esa percepción. Esto es más difícil. Pero lo podemos entender. Cuando nuestros propios pensamientos distraen a la mente de prestarse atención a sí misma, esta es la más difícil de entender de todas sus situaciones. El verdadero estado de meditación se alcanza cuando hay conciencia de la conciencia sin entrada o intuición de pensamiento alguno. Pero esta condición, al parecer, no es la última. Más allá de esta etapa de esta la etapa en la que toda la conciencia se desvanece sin la pérdida total de la conciencia que esto produce. La meditación se realiza con resultados positivos cuando todos los pensamientos llegan a su fin y cuando dentro de ese vacío se siente la presencia de la divinidad. La filosofía esotérica o teosofía no enseña que se ponga la mente en blanco, ni tampoco que vacíe todos los pensamientos enseña a reducir toda actividad pensante a un solo pensamiento semilla, como por ejemplo preguntarse, ¿qué soy yo? o afirmar, lo divino está conmigo. La apertura de la conciencia del yo superior significa, en la primera y delicada experiencia, la clausura, de los últimos pensamientos y la quietud de la mente. Esta experiencia reaparecerá de nuevo siempre que uno entre en el trance más profundo o en la más arrobada absorbación meditativa. El esfuerzo general de la meditación no ha de ser para poner la mente en blanco, como puede ocurrir espontáneamente, no como resultado de nuestro esfuerzo. Esto significaría el cese de los pensamientos, lo cual es una etapa avanzadísima a la que pocos llegan. Un intento positivo para inducir la mente en blanco nos puede llevar a un vacío mental equivocado, que es negativo y nada tiene de espiritual. Sin embargo, si se produce espontáneamente, derivado de la meditación correcta, entonces no será un medio vacío, sino una cabal serenidad, considerando los pensamientos como un trastorno inferior. El novicio debe de estar prevenido de que ciertos modos de practicar la concentración, como la visualización de diagramas o la repetición de frases, al igual que el vaciamiento de la mente para buscar guía, no deben de confundirse con el verdadero modo de meditar. Esto no tiene otro objeto que someter al yo superior mediante la aspiración la devoción amorosa y la quietud mental. Ninguno de los métodos elementales del yoga, tal como el control de la respiración y el mantra, conducen a un control permanente de la mente, pero sí que preparan el camino y lo hacen más fácil para encarar las prácticas que realmente conducen a ese resultado Si en la meditación se desciende hondo a través de los niveles de conciencia al parecer se llega a una profundidad en la que el mundo fenoménico desaparece de la conciencia en la que el tiempo, los pensamientos y el lugar cesan de existir en el que el yo personal se disuelve y no aparece más. Esta fase de completa quietud interna, libre de pensamientos, puede continuar durante largo y largo tiempo, pero al final la naturaleza reclama al que medita y lo trae de vuelta a este mundo. Es solo una experiencia de lo efímero, pero hará su contribución al estado final, el establecimiento permanente en el ser más interno, ya sea en la profundidad de la meditación silenciosa o en medio de la agitación y la actividad del mundo. Claro que no es posible dominar el arte de la meditación, sin adquirir la virtud de la paciencia. En primer lugar, uno tiene que aprender a sentarse quieto como una estatua, sin desasosiegos ni cambios. En segundo lugar, el meditador tiene que aprender a aguantar el periodo de espera en el que el desasosiego de la mente se mofa de la quietud del cuerpo. El aspirante realmente decidido a efectuar un rápido avance y obtener buenos resultados en la meditación, se aconseja de hacerla a primera hora de la mañana, cuando la alborada saluda a la tierra. Esa hora ha de destinarse a la meditación sobre el supremo para Brahman, para que, en última instancia, la buena energía espiritual arroje su bienvenida sobre el alma. Es un error pensar cuando aparentemente no brotan frutos del ejercicio meditativo o no resultan de él sentimientos ni experiencias ni que el tiempo que se le dedica se desperdicia. Es por esta razón que muchas personas lo abandonan después de haberla practicado durante un corto o largo tiempo. ¿Cómo podemos saber que hasta el acto simple de sentarnos como un mendigo en Patmasana ante la puerta del yo superior? con resignada paciencia y perseverancia, es un acto de fe que tiene un resultado cierto, aun cuando la forma de dicho resultado no lo sea. Aquietar la mente no basta, no es suficiente. El sentimiento del corazón debe de ser estimulado y dirigido con aspiración y devoción devoción cálida y fuerte hacia el yo superior. Este, por reacción, despierta cierta fuerza el espíritu-energía que durante corto tiempo actúa para preparar al practicante o aspirante para una contemplación más profunda y concentrada. Un auxilio es el amor. El amor, esa entrega total, es esencial para la meditación. Es una fuerza que amalgama, que abarca devoción y reverencia. El objetivo es unirse. El logro de la meditación consiste en ser un anhelo, en volver a casa. A nuestro hogar monádico en el plano de Anupadaka. El aspirante no necesita perturbarse ni sentirse confundido si, después de haber transcurrido cierto tiempo de la sesión y de haber alcanzado cierta profundidad de concentración, hay una desaparición momentánea de la conciencia. Esto será una señal de entrada en el tercer estado que ya conocéis como contemplación. El efecto secundario de este intervalo tiene cierto parecido con lo que sigue a un sueño profundo sin sueños. Hay un delicioso despertar en una mente muy quieta con las emociones suave, suavemente calmadas y con los nervios muy, muy, muy sedados. Por lo que he podido observar a menudo, se presta demasiada atención al rol o papel de la meditación misma. Es una práctica necesaria pero se trata solo de una parte del trabajo total por realizar. También son partes importantísimas el equilibrio, la reverencia, el conocimiento, la virtud y la conciencia. Creo conveniente pronunciar unas pocas palabras de advertencia para los aspirantes que necesitan o desean iniciarse a la meditación, tratando de penetrar en esas partes desconocidas de su propio ser, con un vehículo moldeado por él mismo. Si este es defectuoso o el método empleado es impreciso, el resultado será decepcionante y tal vez dañino. Está rodeado de ciertos riesgos y peligros. Si hay ambiciones indisciplinadas, cuyas pasiones están sin gobernar, cuya ambición es explotar a otras personas, cuyo juicio es pobre y su conocimiento es pequeño. Por lo tanto, el aspirante deberá protegerse con la preparación suficiente e información adecuada antes de empezar la meditación, mediante una disciplina preliminar que ajuste su mente y su carácter para este esfuerzo. El estudiante debe prescribir todos los pensamientos, sentimientos, imágenes y energías que no pertenezcan al ideal que elija como tema. No puede permitirse que se inmiscuya nada en la conciencia. Si hay desasosiego en la mente, hay que borrarlo de inmediato esa expulsión ha de acompañarse siempre con una exhalación respiratoria. Cada retorno a la atención al tema escogido ha de acompañarse siempre con una inhalación. Cuando los pensamientos están inquietos y son difíciles de controlar, hay siempre... Algo que es consciente en esa inquietud. Este conocimiento pertenece al yo oculto que se acta como testigo sereno de todos nuestros esfuerzos. Si lo logramos, la inquietud desaparece por sí sola y los burbujeantes pensamientos se disuelven en el pensamiento indiferenciado. No es suficiente buscar la quietud del cuerpo y de la mente. La atención y la intención deben de ser dirigidas al mismo tiempo hacia el yo superior que trasciende el cuerpo y trasciende la mente. Por lo tanto, el trabajo de impulsar la, inten la atención hacia adentro, hacia su fuente misma y con ella al sentido de la yoidad que la respalda ha de acompañarse solo con el pensamiento, hasta que este último pueda detenerse o que él mismo se detenga. Este trabajo es continuado luego por una búsqueda aquietada y firme. Cuando la necesidad de la búsqueda llega a su fin, el buscador desaparece y el yo en mayúsculas se convierte en ser puro y ha encontrado su propia fuente. El estado de concentración adquirido durante un quehacer, un quehacer mundano, difiere del adquirido durante la meditación profunda e interna, en que el primero suele dirigirse hacia las cosas externas y la experiencia de los placeres, de los sentidos, mientras que el segundo se dirige hacia el ser interno y rechaza totalmente los goces sensuales. Uno busca a su ego y el otro busca a su propio yo superior. Cuando la concentración, cuando la concentración alcanza su estado, de paz efectivo, las perturbaciones mentales se apaciguan y aquietan. Este es el momento psicológico en que el estudiante místico y verdadero siente exaltación, paz y arrobamiento, pero debería evitar solazarse en la satisfacción personal ante este logro y penetrar más profundamente aún, empeñarse en comprender el carácter interno de esa fuente de la que surgen estos pensamientos e intentar comprender a la paz, a la mente pura. El uso disciplinado de la imaginación promoverá el logro de ideales a través de la imaginación. Proverá también de ideales a través de la investigación. Pero el uso desenfrenado de la fantasía lo retardará. Si el pensamiento se detiene en el nivel del pequeño ego personal, lo único que puede resultar es una experiencia de mediunidad. Sin embargo, si se detiene en un nivel superior, después de acertada preparación y purificación suficiente, el vacío de la mente puede llenarse concretando una identidad con el yo superior, el yo interno. También el absorberse intensamente en una verdadera idea espiritual, si ésta penetra en una profundidad suficiente, nos pondrá en comunicación con la mente universal. A su vez, esto nos capacitará para recibir intuitivamente lo que no podría ser hallado intelectualmente. Este hábito de reflexión diaria y persistente sobre las grandes verdades, de pensar sobre la naturaleza o los atributos, del yo superior es muy gratificante, así que las meras ideas intelectuales empiezan a asumir vida y fuerza. Por lo tanto, el yo superior recibe los pensamientos del practicante o meditador, o meditador sobre el particular los limitados o remotos que estos sean y los guía cada vez más cerca de su propio nivel. Este pensamiento iluminado no es igual al pensamiento corriente. Solamente en estos instantes o momentos de entrega total y absoluta se puede comprender ese pensamiento iluminado que profundiza e ilumina toda la naturaleza mental superior del meditador. Su cultura cualitativa y su profundidad, su profundidad mística son inmensamente superiores. Pero cuando los pensamientos del estudiante que medita no puede ir más allá, entonces surge espontáneamente la gracia del Dios superior y los toca y los silencia. Y en este momento en que ocurre esa unión, él conoce, el estudiante percibe esa realidad y es conocedor de lo que está sucediendo a través de sí mismo. Tal vez sea fácil recibir el mensaje mundano y también el mensaje práctico de las experiencias particulares. Pero la verdad es que no es tan fácil recibir el, mensa el mensaje superior y también el mensaje espiritual que contiene todo aquello que percibe el individuo. Cuando está en estado de gracia para recibir lo que desde el interior se le permite llevar, tener ese contacto. Esto es porque habitualmente lo observamos desde el punto de vista del ego, especialmente cuando están fuertemente comprometidos los sentimientos personales la verdad en mayúscula reclama un traslado al centro de la gravedad punto central interno del ser hay un ejercicio de meditación que los instructores siempre nos han nos han aconsejado realizar. Y es el siguiente. Consiste en un examen emprendido de manera particular de los acontecimientos, pensamientos y acciones del día. Una parte particularmente valiosa de este ejercicio es la disección analítica de los errores morales y de la conducta equivocada con el propósito de su más clara comprensión y también de su futura corrección. Sin embargo, debemos recordar y tener presente los defectos de carácter y los errores de conducta, no para lamentarnos por ellos, sino para librarnos de uno y corregir otros. Yacen en nosotros imperfecciones de carácter y defectos de temperamento, que en gran medida son las causas ocultas de nuestro propio Descontento, la reflexión desapasionada sobre nuestra propia experiencia pasada nos proporciona sabiduría práctica para la guía futura. Pero esa sabiduría solo es de valor limitado. Si ignoramos cómo actúa el karma, y el poder espiritual, entonces nos daremos cuenta, por lo tanto, todos estos elementos debemos de ponerlos al día en una total y absoluta unión integral. Si así lo hacemos, el carácter mejorará y se volverá poco a poco inusualmente impersonal y profundo. Desarrollará una percepción interiorizada que acerca aún más al practicante a su propio yo espiritual, hasta que toda su actitud ante la vida se reoriente de manera maravillosa. Una vez realizado el practicante meditador avanzado al parecer, experimenta una tremenda sensación de liberación. Se pasa por una revolución interior y luego sigue el relampagueante destello de la percepción dentro de su propia naturaleza de lo que llamamos lo real, lo uno. Así es como el buscador se conocerá como su propia alma, como su verdadero yo, como su centro sagrado, entonces sentirá a Dios dentro de su ser, la esencia pura del real ser. Cualquier otro sentimiento sería un sacrilegio. La práctica del mantra yoga se utiliza como método de supresión de las tendencias divagatorias de la mente habitualmente adaptado por uno mismo de un libro o de un instructor es una palabra o una frase que al parecer entona para sí o incluso pronuncia mentalmente una y otra vez. Algunos mantras sánscritos son sonidos enteramente ininteligibles, mientras que otros están llenos de significado metafísico o religioso. Viene a mi memoria... Explicaciones de un teósofo que teníamos, que ya falleció ya hace unos cuantos años, que decía, incluso podéis crear, crear vuestro propio mantra con una palabra tal y como puede ser Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Por eso me viene a la memoria ahora, porque nos hizo gracia en aquel momento, dice, si lo repites como un mantra para ti será un mantra, una palabra que convence tu entendimiento hacia la concentración. El mantra es un excelente valor cuando se oye muy profundamente dentro del ser practicante. Entonces, producirá el efecto de una absorción interior profunda. El sonido es la primera revelación del mundo divino antes de contemplarlo se le oye con el oído interno no con el oído externo se le oye digamos como decimos siempre en el corazón el nombre de dios <coughs> no tiene solo la fuerza para purificar fácilmente todo pecado u error, sino que incluso puede desatar el nudo del corazón y despertar el amor a Dios. El único pecado u error real es estar separados de Dios. El mantra Consiste en repetir una palabra escogida una y otra vez, embebiéndose en ella. Hay tres etapas: A, entonación de la palabra en voz alta. B, su musitación o susurro. Y C, su repitación, repetición mental. Luego, cuando cesa la repetición, cesan todos los pensamientos. Así que tenemos distintas pistas que hemos ido hablando con el fin de que el estudiante pueda moverse con mayor tranquilidad cuando intenta bucear en la meditación, siempre dirigiendo su inquietud espiritual hacia el conocimiento de su propia realidad, porque es la base fundamental de encontrar a través de la interiorización respuestas que repercutan en el corazón y no en la mente silenciosa. Mediante esta concentración constante, el mantra se convierte en un telón de fondo para nuestra vida diaria. Así como podemos canturrear una tonada mientras atendemos otros asuntos. Esto posiblemente os ha ocurrido o os está ocurriendo constantemente durante vuestras vidas diarias. Conturrear una canción o una tonada, o silbarla, o tenerla en el pensamiento constantemente y haciendo otras cosas, esta melodía está constantemente retozando una y otra vez en vuestra mente. Si en vez de tener esta canción, esta tonalidad, esta melodía en la mente, tuviéramos una base formada de indagación hacia la propia realidad de nosotros mismos, esto sería una puerta abierta que nos llevaría a un contacto directo con nuestra propia esencia superior. Así que el mantra se convierte en un acompañamiento que está siempre presente. Cuando toda nuestra atención se vuelve hacia el mantra y nos concentramos plenamente en él y luego nos detenemos, entonces ocurre que se detienen todos los pensamientos. Este es el propósito del mantra. Este resultado puede tardar, evidentemente, semanas, meses. E incluso años. Los símbolos se dan a discípulos avanzados. No todo el mundo está en disposición de comprender y entender lo que encierra un símbolo son un medio para apaciguar la inquietud mental, trabajar constructivamente sobre los cuerpos internos, puesto que estas formas están en correspondencia con la construcción de un átomo y al mismo tiempo del universo. Por lo tanto, es más fácil meditar sobre la realidad a través de un símbolo que directamente y con una duración entre siete y diez minutos. Un ejemplo <coughs> cotidiano con el que de alguna manera nos podemos familiarizar, que puede ser el siguiente. Pensemos en el símbolo de una cruz de color celeste. La imaginación es muy rica, muy rica. Y cuando esta imaginación va acompañada de un anhelo espiritual, puede ser perfectamente constructiva. Con una cruz de color, digamos, celeste, como perteneciente a la crucifixión de la naturaleza física y al mismo tiempo corporal. La concentración regular puede conducir a un cambio psicológico. Imaginemos un triángulo también, un símbolo realmente fantástico y extraordinario que estudiamos dentro de nuestras enseñanzas teosóficas de color plateado, <coughs> representando la armonía, el equilibrio intelectual. Tercero, podemos representarnos el símbolo de una estrella de cinco puntas de color plateado o dorado. Como un símbolo del hombre perfecto, o bien otros símbolos por los que nosotros nos sintamos atraídos. He expuesto estos pequeños símbolos que pueden ayudarnos a concentrar la mente y, finalmente, inhibirnos dentro de una realidad más allá de la mente concreta. Una flor, yendo algo más cercano a la naturaleza de la cual nuestra naturaleza humana surge, una flor es tan buen objeto para concentrarse como cualquier otro. Pero para aquellos que amamos la naturaleza y la composición de todas sus formas, para nosotros es el mejor de los instrumentos, pues como estudiantes serios del ideal teosófico, podemos tratar de hacer que nuestro propio corazón sea uno solo con el corazón de la flor, de corazón a corazón. Ese estado contemplativo del corazón de la flor a nuestro propio corazón, donde se pierde la individualidad, además de la personalidad, y solamente existe una realidad de vida, que es lo que se percibe en el corazón. El uso de, digamos, frases cortas expresadas a menudo de, digamos, de una manera extraña, efectuadas por un maestro a un discípulo como un medio para obtener un destello de iluminación, esto floreció en la etapa... En China durante la dinastía Tang. Más tarde fue adoptado por los japoneses, entre los cuales el nombre original del método, Kuan An, fue modificado levemente por el conocido Koan. A pesar de las extravagantes declaraciones que se formulan, en este respecto, el practicante que obtenga buenos resultados solo obtiene un pequeño vislumbre, no un resultado permanente y completo de esa realidad. No es lo mismo que el método de meditación. Sobre afirmaciones medulosas y condensadas, condensadas declaraciones de verdades, ni se lo ha de confundir tampoco con el Koan, puesto que estas últimas mencionadas poseen abiertamente un significado, mientras que los Koans son a menudo ilógicos. Y siempre desconcertantes. Nosotros, los estudiantes de teosofía, a través de nuestra literatura, se nos ayuda intensamente sobre la práctica de la indagación del sí mismo, de la práctica del silencio, de la reflexión, del discernimiento de la búsqueda del sí mismo con el fin de, de que se establezca una aproximación entre el corazón y el yo divino superior que se manifiesta en él. Retener cualquier idea de la mente durante la meditación y retenerla con fe, simpatía y goce, es convertirla en parte de uno mismo. Si se toma el cuidado de que estas ideas sean positivas, constructivas y elevadoras, entonces los beneficios de la meditación se mostrarán y se observarán en el carácter de la personalidad. Quizás nosotros mismos cuando obtengamos estos resultados no nos daremos cuenta de ellos, pero aquellas otras personas que nos observarán verán de que están ante un individuo que ha comprendido la realidad de lo que es la serenidad y de lo que es el completo dominio de sí mismo y la práctica de la paciencia y no dejarse llevar por los estímulos del instinto del ego personal. El intacto, inquieto y siempre activo, puede sacar buen provecho de su sobreactividad, volcándose a esa práctica. Cuando se hace esto, la cualidad misma que parecía tan formidable antagonista en la búsqueda. Se convierte finalmente en un poderoso aliado o en un formidable aliado. Hay un poco más de agua, porque aunque no lo creáis, aunque yo no quiera, tengo que beberla por necesidad. El intelecto inquieto y siempre activo puede sacar gran provecho de esta sobreactividad, volcándose en esta práctica. Cuando se hace esto, la cualidad misma que parecía tan formidable antagonista en la búsqueda, se convierte en un formidable aliado. La treta se efectúa si en lugar de pensar constantemente en nuestros propios asuntos personales, pensamos con plenitud en el goce de, la, de, la, de lo meditado. En lo que el corazón de la flor y nosotros somos uno, en el Dios superior, o bien en la infinitud y la eternidad de Dios, entonces verdaderamente experimentaremos este verdadera, esta verdadera gracia de Dios en nosotros mismos. Algo que no podremos explicar algo que será percibido y que guardaremos en el seno más profundo y superior de nuestra naturaleza divina. Si en nuestra mente entra un pensamiento o nuestros sentimientos se hayan agitados por, digamos, un sentimiento desagradable o deseo y difícil de resistirse, hay una clave que nos lo puede solucionar. Repitamos de inmediato una afirmación apropiada que nos sea familiar y habitual o cualquier palabra que sea pertinente, como por ejemplo: ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Repitiendo esta pregunta hasta que la mente o los sentimientos estén nuevamente despejados. A nivel personal, puedo aseguraros, porque así lo he practicado y los resultados me han sido realmente favorables. La efectividad de esta pregunta al ser interno, depende de la intensidad en que la repitamos. No hacer la pregunta del loro, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? sino que haya una intensidad en que sintamos la extraordinaria necesidad de obtener esta respuesta en el corazón, no a través del oído sino a través de la percepción directa dirigida a esta pregunta al ser interno y depende de esta intensidad en la que repitamos debemos hacerla con una mente plena y con un corazón indiviso con confianza y sendero y sincero anhelo de elevarnos este U otro método consiste en reducir también el número de palabras hasta que finalmente quede una sola. Por supuesto que esta reducción se logra muy lentamente y puede ser en varios meses o quizás más. Depende de la dedicación desinteresada que se ponga en el ejercicio meditativo. Durante las primeras semanas o meses se usan todas las palabras, ¿quién soy yo? Al cabo de ciertos meses o años, depende de los resultados que se obtengan, después se quita la palabra ¿quién? durante varias semanas. Y seguidamente se omite la palabra soy, quedando finalmente la afirmación yo, yo, yo. Ya no hay otras palabras, sino que solamente existe la realidad de aquello que realmente soy. Os voy a citar para ir terminando cinco afirmaciones que también podéis que también podéis escoger y escoger la que creáis más oportuna, la que más os guste. Una de ellas soy uno con el yo inmortal. Otra afirmación mi fuerza está en la obediencia del yo superior. Otra, la paz de Dios. Otra, vivo en la calma del Dios superior. Y la última, solo expreso lo que siento en mi ser divino. Pueden ser frases que finalmente se van debilitando y finalmente solo queda una sola y única frase o palabra que es la de el yo superior o la del ser divino o bien la de Dios. Así que, como he dicho, estoy en esta recta final de mi exposición y anhelo dejar en vuestro corazón la semilla de la teosofía cuyos tallos crezcan buscando el calor del Dios superior o oh ángel solar, y diciéndoos a vosotros mismos al levantaros lo siguiente, que es más nuevo que un nuevo día que amanece? ¿Qué posibilidad me ofrece para renovar mi vida? y qué mejor manera de hacerlo que sumir una afirmación positiva como esta. Yo soy paz infinita. Como primer pensamiento de la mañana, retener esta paz y aferrarme a ella. Durante estos pocos minutos que fijan la nota clave del día, no importan los asuntos que tengamos que atender o los acuciantes deberes que hayamos de cumplir, seremos portadores de nuestra paz en medio de todos ellos. No introduzcamos jamás en nuestra meditación problemas o asuntos personales, hasta después de haber alcanzado la cima de la meditación después de haber descansado en ella durante un rato y estar preparados para descender nuevamente al mundo de lo personal. Cuando nuestro último pensamiento por la noche y el primer pensamiento por la mañana se refieran al yo superior, al yo divino, al yo real, podremos evaluar nuestro progreso como excelente. El Dios superior se volverá accesible a cada uno de nosotros si sí, verdaderamente la meditación es sincera y todas nuestras energías están centradas en ella. Así que con esto termino esta pequeña meditación ilustrativa para que tengamos conciencia de lo que representa una meditación bien enfocada con el fin de no desviar esta tendencia hacia la vida externa sino elevarla siempre conscientemente hacia la vida del dios superior que verdaderamente es el auténtico instructor que por el momento, todavía no tenemos la gracia de conocerlo. Muchas gracias a todos. Gracias.